Auspician este programa Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniería Global en su ciclo 2022 y por la pantalla de Canal 10. Como recordamos siempre, Ingeniería Global ha sido declarado programa de interés general por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, por la Universidad Blas Pascal y por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Y en el año 2019 recibimos una importante distinción, el premio ACORCA como mejor programa educativo de Córdoba. Todas las carreras de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, se están adecuando a los nuevos planes de estudio para el próximo año. En esta ocasión vamos a escuchar la palabra del magíster Jorge Abet, quien es director del Departamento de Ingeniería Industrial y que nos va a contar cuáles son las adecuaciones de esta carrera para el 2023. Nuestra universidad, fundamentalmente este año y los años que le van a seguir, está haciendo una adecuación curricular, una renovación de sus planes de estudio, entre los cuales también la ingeniería industrial está adaptándose, trabajando en lo que es el modelo de competencias. Un modelo donde se va a priorizar más que nada el saber ser y el saber hacer. Es todo un tema y un desafío que estamos tratando de abarcar con capacitación a los docentes. Con 14 delegaciones de la ingeniería industrial de la Universidad Tecnológica, donde hemos discutido la nueva currícula. Esta nueva currícula tiene una serie de elementos que son innovadores, porque viene con una programación particular para cada asignatura que va a ser importante que cada docente la lleve adelante. Se debe sumar algunas cuestiones, como por ejemplo este diseño curricular va a incorporar algo inédito en industrial, que es el título intermedio. El título intermedio que creo que va a ser también un elemento motivador para evitar el desgranamiento de nuestros alumnos. La idea no es desmotivar para terminar la carrera, sino es encontrar un elemento más que los ayude a avanzar en su vida y en su formación profesional. Seguimos siendo la carrera más joven y es la segunda en número de alumnos en nuestra región. Así que creo que Ingeniería Industrial está retomando nuevamente la función y las ideas que teníamos inicialmente. Este material fue producido por el área de prensa y protocolo de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. En pantalla está el link para acceder al canal de YouTube y ver todas las producciones que realiza el área de prensa y protocolo de la UTN Córdoba.
Es nuestro objetivo difundir las actividades que realizan los profesionales de la ingeniería en todas sus especialidades y siempre al servicio del hombre. En esta ocasión vamos a compartir un video producido por el Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de Córdoba, donde nos muestra las actividades que realizan los ingenieros civiles. Ser ingeniero civil es ser protagonista de los cambios. Es fundamentalmente creer que es posible. Es proyectar, planificar, diseñar y construir. Es mensurar, medir las superficies, establecer los límites y recoger todos los datos necesarios para crear mapas y dibujar planos. Es calcular y establecer estructuras sólidas que se sostengan en el tiempo. Es asumir responsabilidades, ejercer funciones técnicas, dirigir obras y controlar en cada paso la calidad de lo edificado. Es gerenciar, administrar los recursos y coordinar una construcción. Es proponerse metas e ir por ellas. Es tener los pies en la tierra, pero soñar en grande. Es comprender que de lo pequeño se pueden generar grandes cambios. Es brindar soluciones innovadoras. Es poner todo el conocimiento de la ciencia al servicio de la construcción. Porque atrás de todos estos proyectos, de estos sueños, hay un ingeniero civil que trabajó incansablemente para lograrlo. Somos el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, formando parte de los cimientos de la evolución. Les recordamos que el próximo martes 25 de octubre se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones la novena jornada de infraestructura hacia una matriz productiva y sustentable, organizada por la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba. Además de todos los paneles, invitados y expositores, vamos a compartir con ustedes la invitación que realizan y quienes van a estar presentes también, Nelson Castro y Juan Manuel Urtubey. Voy a tener el gusto de estar en Córdoba el 25 de octubre en una charla en la novena jornada de infraestructura. Me va a encantar verlos. Los espero con gran placer. Vamos a hablar del presente y del futuro de la Argentina. El próximo 25 de octubre te invito en la ciudad de Córdoba a que discutamos en las novenas jornadas de infraestructura cómo constituimos una matriz productiva y sustentable para la Argentina. Te espero allí. Muchísimas gracias. Te recuerdo visitar nuestras redes sociales. Podés visualizar las emisiones anteriores de este programa y todas sus notas y entrevistas. Estamos en YouTube, también en Instagram y en Facebook. Seguinos. Pausa, ya volvemos. Ingeniería Global, tenemos como objetivo también compartir con ustedes las actividades que realizan los profesionales de la ingeniería y en este caso tenemos una invitada muy especial, la ingeniera Ariana Leaño. Ella es ingeniera civil y está próxima a terminar su maestría en ciencias ambientales. ¿Cómo estás, Ari? Hola, Mari, ¿cómo andas? Mucho gusto y gracias por la invitación. Ari, nosotros la vemos a ella muy joven, muy radiante, pero ¿cuántos años hace que estás ejerciendo tu profesión como ingeniera? Y aproximadamente 30, sin contar los años de pasantía, que gracias a muchos profesores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nos dieron muchas posibilidades de participar en las pasantías. Ari, ¿cómo ejerces hoy tu rol como directora de energías renovables? Desde el Ente BioCórdoba, que está dentro de la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la Municipalidad de Córdoba,
tenemos muchos espacios para que los profesionales nos desarrollemos. Y es de aquí que estamos en, digo estamos porque somos un equipo de trabajo muy fuerte, en tres proyectos. Uno es el Sacate las pilas, que por fin tenemos qué hacer con las pilas que recolectamos hoy por hoy. Son más de 80 lugares donde tenemos puestos para que la gente deposite las pilas. Y después, bueno, las volvemos a la economía circular gracias a un trabajo que hace una empresa que contrató a la municipalidad. Por otra parte, tenemos el proyecto de Transformamos tu bici y la hacemos circular, que consta de tres partes. Una es educativa, que llevamos talleres educativos a los chicos, haciendo que recuperen su bici, y esas bicis las recuperamos en la Escuela de Economía Circular, y las de grande tamaño les adosamos un kit eléctrico, y esto lo enseñamos para que cada uno, si quiere, puede comprar un equipo eléctrico y anexarlo a la bicicleta. Y tercero, que la municipalidad está gestionando 20 lugares en plazas para que aquella persona que se le acabó la carga de la batería en su celular, en su bicicleta eléctrica, en su monopatín eléctrico, pueda cargarlo en una plaza. Así como también tomar mate en la plaza, porque hay agua caliente gracias a energías renovables por usar los paneles solares. Entonces, todo eso lo ven los chicos en los talleres, empezando por el calentamiento global. Seguimos por cómo es el tema esto de los residuos, la economía circular, y cómo terminamos desarrollando lo de ese número 7, que se trata de las energías asequibles. Bueno, y por último, el tercer gran proyecto que estamos trabajando, se trata de realizar compost en todo el mercado de abasto. Esto es un programa que se llama MAC, Mercado de Abasto Circular en Córdoba, y consiste en separar lo orgánico de lo inorgánico en el mismo mercado para en esta materia prima que hoy es considerada como residuo, utilizarla en el compost que tenemos muy próximo al mercado, un espacio, y que, bueno, se va a desarrollar compost durante cada 5 meses. Vamos a tener este compost que va a ser utilizado para fertilizar la tierra y vuelve otra vez a los productores, a la gente que trabaja en el mercado. Son muchas las actividades, como ustedes verán, como han escuchado a la ingeniera Leaño, que se realizan desde esta área, y específicamente hay una actividad que se va a realizar este martes 25 de octubre. Este martes 25 de octubre a las 14 horas están todos invitados al lanzamiento de dos jornadas que van a ser muy importantes participar desde Córdoba, que serán los días 29 y 30 de octubre, sí, son sábados y domingos, para hacer un hackatón que se llama Climatón. La Secretaría de Gestión Ambiental y la ONG internacional Circular Influence firmaron un convenio para poder participar y organizar juntos este hackatón que se llama Climatón por el cambio climático, donde hay 5 grandes desafíos para desarrollar, como lo pueden ver en pantalla. Bueno, los invito a participar, la entrada es libre y gratuita, tanto del evento como los días para participar. Van a haber grandes premios y lo pueden hacer chicos desde 17 años en adelante. Una actividad muy importante y también muy propicia para generar nuevas ideas, innovaciones en estas temáticas tan importantes para la sociedad y para su desarrollo. Muchísimas gracias, Ariana, por acompañarnos. 30 años de actividad ininterrumpida como profesional de la ingeniería y siempre enfocada hacia el medio ambiente. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y, bueno, es un gusto, cuando quieran. Vamos a seguir conociendo las actividades que se realizan en esta materia. Antes de irnos a la pausa, te invito a visitar nuestras redes sociales. Allí vas a poder visualizar las emisiones anteriores de este programa y también todas las notas y entrevistas. Estamos en YouTube, en Instagram y también en Facebook. Pausa, ya volvemos. Thank you.
Años atrás, nuestro columnista Alexis Trackman le realizó una entrevista al ingeniero Luis Romero porque se estaba desarrollando en ese momento el Parque Solar en Cura Brochero. Este parque fue finalmente inaugurado hace unos días atrás y te lo queremos presentar aquí en Ingeniería Global. Se habilitó en la localidad del Valle de Tras la Sierra el Parque Solar Cura Brochero, construido por una empresa privada en el marco del programa Renovar y Mater que desarrollaron las empresas CIPSA, ENMIA y PowerChime. La nueva planta solar fotovoltaica generará 30 megavatios y le entregará a la línea de 66 kilovatios de la estación transformadora de EPEC, ubicada en el mismo predio que contiene un transformador elevador de 33 kilovatios a 66 kilovatios. La instalación cuenta con 90.000 paneles fotovoltaicos. Cada una de estas unidades tiene dos inversores y un transformador elevador que hacen que la energía llegue en tiempo y forma. Y tiene la posibilidad de satisfacer la demanda energética de unos 200.000 habitantes y contribuir a la reducción de la huella de carbono en esa región. Es el primero de dos grandes proyectos fotovoltaicos cuyas obras de construcción e instalación van a finalizar este año con el propósito de dar soluciones a la necesidad de infraestructura energética que requiere Argentina. Este proyecto comenzó en el año 2016 con actividades de ingeniería y de búsqueda de autorizaciones ambientales y prefactibilidades. En Ingeniería Global tenemos como objetivo siempre compartir con ustedes todos los proyectos donde las actividades de los ingenieros se aplica a la innovación, a la tecnología y al desarrollo de una sociedad más sustentable. Y esto es a través de la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Continuamos en Ingeniería Global y compartimos con ustedes este informe vinculado a la ingeniería aplicada a la industria y a la innovación. Ciudades inteligentes, dado a su origen natural de las ciudades digitales, se basa en el uso intenso de las tecnologías de la información y comunicación en prestación de servicios públicos de alta calidad y calidez, seguridad, productividad, competitividad, innovación, emprendimiento, participación, formación y capacitación. Una ciudad o complejo urbano podrá ser calificado de inteligente en la medida que las inversiones que se realicen en capital humano, es decir, educación permanente, enseñanza inicial, enseñanza media y superior, educación de adultos y otros niveles, en aspectos sociales, es decir, infraestructuras de energía, electricidad y gas, tecnologías de comunicación como electrónica e internet e infraestructuras de transporte contemplen y promuevan una calidad de vida elevada, un desarrollo económico ambiental durable y sostenible, una gobernanza participativa, una gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales y un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos. Las ciudades modernas basadas en infraestructuras eficientes y durables de agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, transporte, servicios de urgencia y seguridad, equipamientos públicos, edificaciones inteligentes de oficinas y de residencias deben orientarse a mejorar el confort de los ciudadanos, siendo cada vez más eficaces y brindando nuevos servicios de calidad, mientras que se respeten al máximo los aspectos ambientales y el uso prudente y en declive de los recursos naturales no renovables. Final
de esta emisión en Ingeniería Global y esperamos que lo hayan pasado muy bien, al igual que nosotros. Quienes hacemos este programa nos sentimos orgullosos de poder compartir con ustedes las actividades que realizan los ingenieros en todas sus especialidades y, como decimos siempre, al servicio del hombre. Este programa lo realizamos desde el Museo de la Industria de nuestra ciudad de Córdoba. Aquí encontramos autos, aviones, herramientas, maquinarias, todo lo relacionado a la historia industrial de nuestra provincia y también del país. Los esperamos la próxima semana por la pantalla de Canal 10 para compartir una nueva emisión de Ingeniería Global, el único programa de ingeniería en Córdoba. Auspician este programa: Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. I watch them grow, they learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.